¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? En este video les voy a explicar por qué no habíamos subido video y por supuesto el estudio tour de la nueva actualización que tenemos aquí, pues aquí en el estudio, ¿no? Los nuevos juguetitos que acaban de llegar al estudio, se los quiero mostrar porque ando muy contento. Estamos sacando ya unas producciones un poquito más buenas, digámoslo así, ¿no? Están saliendo un poquito ya más profesionales a causa de estos juguetitos que ya tenemos en el estudio. Se los voy a mostrar ahorita en un momento. Y también pues mucha gente me había preguntado que por qué no había subido videos. La causa es que pues estuve enfermo. Me aventé como de 3 a 4 semanas enfermo. La cosa estuvo curiosa porque yo tenía todos los síntomas pues del virus, ¿no? Que está pasando ahorita todo este rollo en todo el mundo. Tenía escalofríos, tenía calentura, pues me dio neumonía. Tenía neumonía que era lo más peligroso, ¿no? Me faltaba el aire, pues no podía respirar. Sí estaba mis pulmones inflamados. Y es por eso que también pues no me atreví a subir videos. Subí un video ahí de un unboxing de hecho de lo que les voy a mostrar ahorita. Pero era un video viejo que ya tenía antes y lo había editado. Y lo subí nomás para tener algo nuevo en el canal, ¿no? Pero en sí pues no tenía ni ánimos para hacer videos. Así es que está cañón todo ese rollo, ¿no? Lo curioso de todo esto, como les comento, es que fui al hospital. Me hicieron las radiografías, me salió pues, como les digo, neumonía. Y pues me dijeron que tenía COVID-19, entonces, y sí me agüité, ¿no? Pues, o sea, pues te da un poquito así como de miedito, ¿no? Lo curioso también que les digo es que nunca me hablaron del hospital. Antes de hacerme la prueba ya me habían puesto como un caso de COVID-19 y todavía ni me hacían la prueba. Ya me hicieron la prueba después y nunca me hablaron del hospital para decirme si fui negativo o positivo. Entonces lo que hice fue ir a una clínica particular donde me hicieron el examen. Afortunadamente salí negativo. No sé qué rollo, ¿verdad? Como les comento, tenía todos los síntomas de ese virus. Y pues gracias a Dios pues salió negativo, ¿no? Creo que solamente fue un descuido mío de esa neumonía. Yo recuerdo que una mañana pues salí temprano, estaba haciendo mucho frío y llovió poquito y me mojé, entonces yo creo que fue a causa de eso que me dio la neumonía, que no me la atendí, y es por eso pues que no subía videos porque sí estuve un poquito enfermo, pero gracias a Dios salimos negativos de ese virus. Y por supuesto los invito también de todos modos a que se cuiden, todos los que andan por ahí, que tienen que salir, que tienen que ir a trabajar, cuídense mucho. Yo aquí en el estudio también tengo mis mascarillas, cuando vienen mis clientes no estoy atendiendo de mucha gente, solamente estoy atendiendo de 1 o 2 personas. Incluso pues los grupos musicales los estoy ahorita deteniendo, casi me estoy dedicando más solamente a arreglos musicales para pasarme la mayor parte del tiempo pues solo, ¿no? Porque está un poquito peligroso hasta que no pase todo este rollo, que ojalá pues ya pase pronto porque es necesario, ¿no? Porque también los que tenemos grupos, los grupos musicales necesitamos ir a trabajar, ¿no? Necesitamos ir a tocar. Pues ya dándoles más o menos la idea por qué no he subido videos, pues quisiera más que nada mostrarles un poquito de aquí del estudio, lo que tenemos ya aquí en el estudio ya instalado. Ya programé todo lo que teníamos que programar y como les comenté ya había subido un video de unboxing que por ahí ya lo pueden ver en algunos de mis videos. Creo que es el último video que subí donde les estoy mostrando más que nada la Apollo X16 donde me acababa de llegar, que realmente solamente hice el unboxing. Les mostré poquito más o menos de lo que se trataba. No la instalé porque todavía me faltaba la computadora, todavía me faltaban algunas cosas para poder más que nada pues hacer las conexiones necesarias, ¿no? Para que pudiera funcionar, ¿no? Y pues como les digo, en este video les voy a mostrar ya cómo está funcionando todo. Ya como estoy trabajando con plugins nuevos, con plugins pues diferentes a los que tenía en el Pro Tools 10 en mi otra computadora, que de hecho pues la estoy usando para grabar algunas cosas. Como no tengo instalado el programa Reason más nuevo, que solamente es el que podría instalarse en la nueva computadora que tengo, pues estoy usando el Reason viejito en mi otra computadora. De ahí estoy mandando los sonidos, directamente lo estoy grabando a la nueva interfase, ¿no? A mi nueva computadora, ¿no? Te estoy transfiriendo los nuevos sonidos. Bueno, pues ya que les expliqué un poquito de lo que había sucedido estos días, pues quiero mostrarles mis nuevos juguetitos que tengo aquí en el estudio. Pues más que nada un nuevo juguete, bueno, 2 juguetitos nuevos y algunos de las plugins y algunos efectos nuevos que estamos trabajando ya aquí en el estudio de grabación. Así es que si quieren mezclar su disco, pues bienvenidos, me pueden mandar aquí su canción, grupos musicales y mezclamos su canción. Pero antes que nada no olvides suscribirte a mi canal, dale like a este video y por supuesto comenta. Ya vienen por ahí más tutoriales, ya estamos con ánimos, vamos a hacer más tutoriales, vamos a hacer por ahí más canciones de batería ahí con nuevas canciones, covers que me han pedido. Vamos a hacer más arreglos musicales, todos los compositores pueden mandarme su canción, aquí la transformamos. Y pues como dijo Pepe Guidarra, vámonos. Bueno, pues déjenme les muestro. Este es la Apollo X16, como lo pueden ver aquí. Esta Apollo X16 tiene 16 canales, 16 entradas y 16 salidas. Con esta interfase pues ya capturo digamos 16 instrumentos, ¿no? Que vienen siendo, pues en la batería solamente pongo de 9 a 10 micrófonos. Y pues ya empiezo a capturar el sonido que viene de análogo y lo convierto a digital a mi computadora. Este es el volumen de los monitores, que le puedo dar más volumen o le puedo bajar, o sea, no afecta la señal en sí de la mezcla, solamente es para oír más recio o más despacito, como quieras, los sonidos. Así es que este es el nuevo juguetito que les quería mostrar, la Apollo X16, que hasta ahorita he estado trabajando bien a gusto con ella, me ha dado muchas satisfacciones en los últimos trabajos que he hecho. Muy recomendable. Así es que el Apollo X16, el nuevo juguete de arreglos de Pocam de Leader Sound Studio. Aquí, bueno, aquí tengo una foto de mi papá, de mi mamá y mi hermano, una foto viejita, ¿no? Siempre la guardo, no la he pegado y la he querido poner en un cuadro, pero pues ya una chancita pues la voy a pegar y la voy a poner en un cuadrito porque es mi papá, mi mamá y mi hermano cuando estaba chiquillo. Y por supuesto aquí tenemos la poderosa, este cuadrito que está aquí de Apple, ese cuadrito que está ahí, es una Macintosh, muy diferente a la otra máquina porque este es un cuadrito, una miniatura que tiene una potencia pues muy ¿cómo se dice? Muy recomendable, muy superior a la otra máquina que tengo en el otro Pro Tools 10. Así es que pues creo que la actualización que hicimos fue muy positiva, ¿no? Para el estudio. Así es que bueno, pues la Apollo que tengo aquí pues ahorita como ven hay una señal ahí que está saliendo, está conectada directamente pues a la Mac, que viene siendo esta maquinita, esta maquinita. Ya no son las computadoras grandotas sino que son las maquinitas chiquitas. Esta es la mini Mac. Hay muchos plugins aquí que me gustan bastante. Por supuesto tengo la colección que bajé, muy recomendable, me ha cambiado totalmente mi juego, ¿no? de mezclar. Agarré los plugins de Slate Digital, por supuesto este es como un emulador de máquina de esas de viejitas que le dicen tape machines, donde emula muy bien, le da un buen punch. Solamente en cuanto pongo este plugin directamente en el master, acá de este lado, en el master, ya le da un punch pues, tremendo a la música, ya le da un gran le da cuerpo, ¿no? Ya después de ahí pues ya estos plugins que tengo por aquí, como por ejemplo este bando de los de, como les digo, digital, Slate Digital, me han ayudado bastante estos plugins, son muy buenos, los recomiendo totalmente. Yo los miraba por ahí pero como que no me llamaban la atención, pero realmente que los agarré me han cambiado pues mi forma de pensar, ¿no? Yo en el Pro Tools 10 pues ahí usaba todo lo que es el paquete del Waves, donde vienen muchos plugins también, que ya estaba acostumbrado realmente a trabajar con ellos, pero ahorita que cambié a este método, a estos plugins de Slate Digital, pues estoy totalmente, pues estoy pues bien a gusto con ellos. Realmente pues he hecho algunas mezclas y que realmente pues ya en otros videos les voy a mostrar algunas mezclas que hemos hecho ya aquí en el estudio con estos juguetitos, para que vean el ponche, pues el ponchezote. Bueno, le da buen cuerpo a la música, más que nada pues También la interfase tiene que ver mucho porque es una interfase ya más profesional, de un sonido pues ya más competitivo, ¿no? A lo que es el mercado ya más profesional, ¿no? En la industria de la grabación, ¿no? Como les comento, pues estos plugins me han cambiado mi mentalidad. Estoy bien contento. De hecho, hay unos plugins chiquitos aquí que miras este plugin y dices, ¿qué hará este plugin? Se mira muy insignificante, pero realmente son unos plugins muy potentes estos chiquitos. De hecho, también tengo algunos plugins de Universal Audio que realmente pues son buenísimos también. Por ejemplo, por acá este plugin me gusta bastante. Es un Mac, un ecualizador Mac que le da mucho agudito, ¿no? Como le dicen, airecito a las voces o a cualquier instrumento que mezcles. Pues aquí está el airecito, ¿no? Que le da a los instrumentos, más que nada para la voz, ¿no? Lo utilizo mucho en la voz también, como les comento, pero ahorita estoy bien a gusto con estos set de plugins de Slate Digital. Tengo este reverb, como les comento, se ve como si fuera muy insignificante, pero es un reverb muy potente. Quisiera mostrarles un poquito, a ver si se puede. No quiero mostrar tanto porque por los derechos de la música ya ven cómo está el rollo, ¿no? Déjenme les muestro un poquito de este plugin. Pone la voz poquito. Negro es mi destino, negro es mi camino. Yo le pido al cielo que me deje vivir. Vivir para quererte, vivir para adorarte, para seguir soñando. Que te tengo yo a ti. Negro es mi destino, negro es mi camino. Yo le pido al cielo que me deje vivir, vivir para quererte, vivir para adorarte. Como les comento, ese es un plugin muy chiquito que también vienen en el paquete de Slate Digital. Se llaman Kilo Hearts y vienen puros paquetitos así, puros plugins chiquitos que realmente los miras muy insignificantes, pero están muy potentes. Y realmente estoy muy a gusto con estos nuevos juguetes que tenemos ya aquí en el estudio de grabación. Así es que, bueno, pues esto es lo más nuevo que acabamos de adquirir aquí en el estudio. Pues no es mucho, más que nada es la interfase, los plugins. Bueno, se me olvidó mencionarles que también agarré el Pro Tools, es el 2020. Que realmente pues me tuve que suscribir a la página de Avid. Pues sale casi en $800 la suscripción. Pero yo lo estoy pagando de mes a mes ahorita por lo pronto, porque pues para pagarlo todo de junto, pues sí, está un poquito difícil, pero tengo que pagarlo mes a mes. La suscripción que tengo para los plugins de Slate Digital se me hizo muy buena porque pagué todo el año. Te da acceso a todos los plugins, te da acceso pues para que puedas trabajar con ellos. Solamente te cobran como unos $150 al año, que es... que pienso que es más que suficiente. Es algo muy muy ahorrativo porque los plugins, porque he estado comprando plugins también en Universal Audio que te los ponen ahí para que escojas, tú los haces, tú los audicionas los plugins para ver cuál te gusta, para ver si te convencen. Y audicioné varios plugins que me gustaron de Universal Audio, entonces los empecé a comprar. He comprado como unos 4 o 5, pero realmente pues sí, ellos sí te los dan un poquito más caros, ¿no? Porque cada plugin viene saliendo $150, $130. A veces te mandan cupones ahí ellos mismos de Universal Audio, y ya usas el cupón y ya te bajan hasta $20, $25. Pero sí es muy caro. Ahorita que agarré todos los efectos de Slate Digital, pues más que nada había ahorrado $150 porque quería comprar un plugin nuevo de Universal Audio. Pero me acordé de Slate Digital, entonces fui a checarlos y solamente me costó $150. Y ya de ahí pues ya pude usar todos los plugins también que vienen de Slate Digital. Entonces me hizo una buena oferta, mucho mejor. Pues realmente pues no esperaba que me fueran a trabajar como me están trabajando hasta ahorita, ¿no? Porque como son muy baratos dije pues a lo mejor pues... hay más o menos, pero realmente así me sorprendieron. Así es que los que quieran empezar a producir y les gusta esta cosa de efectos, de plugins, todo ese rollo, pues les recomiendo la colección de Slate Digital. Esa es muy económica y además pues puedes sacarle mucho jugo, ¿no?, a las mezclas. Así es que pues es más que nada el estudio mini tour de aquí del estudio de grabación de Leader Sound Studio de Arreglos de Poca M. Esperemos que les guste este video, denle like, compártanlo con sus camaradas y por supuesto ya voy a tener más chancita de subir más videos para todos ustedes, para todos los que les gustan tutoriales, los que les gusta que haga covers en la batería, los que les gusta más que nada producción, así como lo que de este video, y los que les gusta que también haga videos cuando estoy haciendo arreglos musicales. Así es que vamos a tener muchos videos de todo esto, primero Dios, y por supuesto aquí vamos a estar echándole ganas. Así es que los que quieran mezclar sus canciones, grupos, mándenmelas y ya les damos un presupuesto de lo cómo hacemos las mezclas y masterización aquí en el estudio. Y por supuesto les mandamos también unos audios como muestra para que escuchen más que nada el trabajo que hacemos aquí, ¿ok? Y compositores, pues ya saben, los que me conocen, pues pueden mandar sus temas. Ahorita andábamos un poquito atrasaditos porque no habíamos trabajado tanto, porque sí estuvimos enfermitos. Y pues ahorita estamos tratando de ponernos al día con los arreglos que les debemos por ahí a los compositores, pero creo que ya la llevamos poco a poco, pero pues ya vamos entregando todos esos trabajos que debemos a los compositores. Así es que pues más adelante voy a hacer unas promociones para los compositores, para que yo sé que ahorita está duro en la pandemia, así es que voy a hacer algunas otras ofertillas por ahí en mi Facebook para que las chequen, así es que pendientes. Y por supuesto, pues gracias por ver este video, es todo lo que les quería mostrar. Gracias, comenten, like, suscríbanse, síganse suscribiendo a este canal. Y por supuesto, como siempre les digo, éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video.